Usted tiene mucho que decir y nosotros escuchamos. FTV Noticias visita su barrio, su comuna, su casa, porque ustedes son la noticia. Escríbanos o envíenos sus videos y fotos al correo ftvnoticias@hotmail.com, a nuestra página en Facebook, Fusa TV Canal, o comuníquese al 871-8960 o al 313-322-5332 y allí estaremos escuchando sus denuncias, necesidades, problemáticas de su barrio o sector y también de las cosas buenas de su comunidad. FTV Noticias escucha a la gente. Ya llegó el decreto presidencial a Fusagasugá y demás municipios para que se decomise cualquier dosis de alucinógenos. Curiosamente, en Fusagasugá ya se estaba realizando esto por un decreto del alcalde. Con la firma del decreto presidencial que faculta a la policía para incautar todo tipo de estupefacientes en vía pública, lo que se espera es la reglamentación de los procedimientos en cada circunstancia y el paso a paso que deben realizar los uniformados. Este viernes entendemos que ya se firma el decreto, se sanciona el decreto de incautación de dosis mínima conforme al Código Nacional de Policía. El decreto, pues buena parte de este decreto en Fusagasugá ya lo veníamos aplicando. El señor alcalde expidió un decreto a inicio de este año donde no solo el porte de la dosis mínima, sino también el porte de arma blanca generaba comparendo el Código Nacional de Policía. A algunos ciudadanos se les hace el cobro, a otros se les hace trabajo social comunitario en los diferentes sitios para limpiar rondas hídricas, barrer escenarios deportivos, recolección de basura en sitios peligrosos. Pues la idea es que hagamos una articulación adecuada con la policía. Esta mañana tuvimos reunión con los dos comandantes, tanto el de la estación de policía como del distrito, y ya coordinamos unas acciones para empezar desde este mismo viernes a aplicar esos decretos y a dar una buena herramienta a Fusagasugá, y sobre todo en el marco del que la hace la paga. Bueno, cambiando de tema, secretario de Gobierno, hablemos de las personas o los grupos que quieren hacer campaña para el sí, para el no, abstención en la consulta popular de fracking en Fusagasugá. Bueno, invitar a todos los fusagasugueños inicialmente a que participen el próximo 21 de octubre a la consulta popular, si quieren o no fracking y explotación minera y de hidrocarburos en Fusagasugá. Es lo primero que debo hacer, una invitación para todos los fusagasugueños. Se requieren, o la meta es de 50.000 votos para poder generar una posición a favor o en contra. Adicional a eso, la norma nos indica que hasta el día de hoy, 27, es el plazo para inscribir cada uno de los gremios, participaciones, grupos que quieren hacer campaña por el sí o por el no, por la abstención. No obstante, pueden seguir haciendo campaña. La idea es que se haga campaña y sobre todo los fusagasugueños salgan y decidamos sobre si queremos hidrocarburos y fracking o queremos seguir con un ambiente como hasta hoy lo tenemos. En Opus Peluquería en Fusagasugá usted encuentra los cortes de cabello, maquillaje, exfoliación y muchísimos más servicios. Todo aquí en Fusagasugá. En Opus tenemos en el segundo piso todo el servicio de peluquería, el tema de colorimetría, balayage, las últimas tendencias en color. También tenemos un área especial para niños con juegos de Xbox, con diversión para ellos, para que no sea traumática la parte de cortarse en el cabello. También tenemos el área de manicure y pedicure, uñas en acrílico, uñas en gel. Todos nuestros kits para hacer el procedimiento de las uñas son totalmente desechables, todo es esterilizado. Para nosotros es muy importante la seguridad de nuestros clientes y también la seguridad de nuestros profesionales. Bueno, encontramos toda la parte de zona de spa, tenemos toda la zona de relajación, tratamientos corporales, faciales, plasmaterapia con Dermapen. También encontramos toda la parte de micropigmentación para cejas, labios, delineados. Tenemos también extensión de pestañas, todos los tratamientos que ustedes deseen, IPL, toda la parte de depilación. Cualquier servicio que ustedes requieran acá en nuestro centro, no es más sino que se comuniquen con nosotros y con gusto les ofrecemos todos los servicios del área de la estética. Invitamos a todas las personas que quieran realzar su mirada, realzar sus ojos, realzar sus facciones, a que se hagan sus cejas, sus labios, líneas de ojos, y también a los hombres que quieran camuflar su calvicie y su alopecia,
aquí en Opus Peluquería y Spa. Porque somos el único establecimiento donde tenemos integrados todos los servicios de belleza y de estética. En nuestro establecimiento tenemos todos los servicios que podemos ofrecer para su embellecimiento, cumplimos con todas las normas de bioseguridad y al fin y al cabo pues Opus tiene una tradición de más de 30 años al servicio de su belleza. Ahorita manejamos Facebook e Instagram, estamos como Opus Peluquería, también tenemos contactos de WhatsApp en el 305-400-2453 y en el teléfono fijo 872-2613. Pues bueno, los invitamos a todos, aquí estamos en Opus, un grupo de profesionales a su servicio. Es muy importante saber que solamente tenemos esta sede aquí, de la calle 10A, en el segundo piso y el tercer piso, y poder servirles, que para eso es que estamos acá, para servirles a ustedes. Y Google está cumpliendo 20 años, el buscador más utilizado en el mundo. Yo creo que todos hemos tenido acceso a él, o al menos nuestros familiares. Aquí tenemos una reseña de estos 20 años. Hoy, 27 de septiembre, se cumple el aniversario de una fecha importante para cualquier mortal que se haya conectado a Internet. Un día como hoy, pero de 1998, nació Google. Dos décadas se dicen fácil, pero representan mucho para este gigante tecnológico. Y para celebrarlo, la compañía ha lanzado tres detalles especiales que llenarán de nostalgia a quienes vimos nacer a este buscador. En primer lugar tenemos un Doodle, diseñado especialmente para celebrar los 20 años de Google y con su respectivo enlace a un micrositio muy breve en donde se rinde tributo a los fundadores del motor. Este Doodle a su vez conecta con este video entrañable, publicado en YouTube, donde la compañía nos da un rápido recorrido por los momentos más memorables de estos últimos 20 años. Aquellos que conocimos el mundo antes de Google tendremos un especial sentimiento al ver el retrato de cómo evolucionó. Y para cerrar con las sorpresas, la firma acaba de habilitar un aparato en Google Street View, en donde cualquier usuario puede visitar el garaje donde nació el buscador. Lo interesante de este último es que funciona similar a un videojuego, con perspectiva en primera persona, de modo que puede recorrer prácticamente todo el interior de la casa y hasta descubrir algunos secretos. ¿Usted recuerda cuándo fue su primera búsqueda en Google?